Buenas chavales, ¿qué tal vais? Hoy en un nuevo episodio de Contando mis mierdas, os traigo un tema que realmente me apetecía bastante hablar, especialmente después de unos emotivos dos días que he pasado en compañía de incluso algunos de vosotros, que si estáis viendo esto, pues un saludo y un abrazo. Sí señor, llevo dos semanas un poco ahí nostálgico, el otro día con el vídeo de World War 3 en el que os hablaba de Battlefield y mis inicios en la plataforma, y ahora que os voy a hablar de otro tema que me ha tocado un poco la patata, solo que en otro contexto que ahora pasaré a describir. Por suerte está relacionado con Rainbow, su competitivo y su futuro en España, o más bien su futuro en la comunidad hispanohablante, supongo, así que imagino que os interesará a bastantes de los que estéis viendo el vídeo. Sin más, imagino que todos o la gran mayoría sabréis que durante este fin de semana, el fin de semana desde el 19 hasta el 21, por si acaso subo este vídeo un poco más tarde, ha acontecido la Madrid Games Week. Este es uno de los eventos más grandes de videojuegos en España, en el que se acogen las demostraciones de algunos videojuegos que muchos esperamos, como por ejemplo Sekiro, la nueva entrega de los creadores de Dark Souls. Y por supuesto tendríamos Kingdom Hearts 3, que he tenido también el placer de ver cómo prueba mi novia. Aparte, si no he entendido mal, acudieron bastantes youtubers famosos y demás. Sin embargo, ese no era el interés particular que yo tenía para acudir al evento. Yo acudí porque en él se hosteaba, o sea, acogía la competición oficial nacional de España, la SL Masters, que lleva la SL tanto en un dial de Movistar, que ahora mismo no recuerdo, como en el canal oficial de Twitch de Rainbow España, en el que yo tengo también el placer de colaborar con mi streaming semanal del Rainbow Six Team, en el que muchos de los que estáis aquí también veis. Imagino que si especialmente el domingo estuvisteis en el chat de ese mismo canal, veríais que yo estaba ahí a tope disfrutando con vosotros las finales, a la vez de verlas en directo en el mismo, en el sitio físico, digamos. También estuve en las semifinales, pero no comentando tan activamente por el chat, porque el wifi del sitio iba un poco chungo. Pero vaya, que la cosa es que estuve allí, estuve disfrutando con muchísima gente en el propio sitio, siendo este torneo de Rainbow yo creo que es una de las mayores zonas del recinto, un recinto enorme que es IFEMA, pues una de las mayores zonas estaba dedicado exclusivamente a Rainbow Six y eso me gustó muchísimo. Safi27, a ver, mi novia, vaya, grabó bastante de todo esto, así que ahora mismo debería estar en pantalla algunas de esas imágenes. Especialmente para mí, o personalmente, creo que este evento ha sido el más emocionante al que he acudido, ya que lo que se vivió allí fue increíble. Conocí a muchísima gente que tenía muchísimas ganas de conocer, y muchos de vosotros os acercasteis a conocerme, cosa que es relativamente nueva para mí. Muchos de vosotros queríais una foto, queríais también simplemente decirme que os gustaban mis vídeos y que me veíais, y eso es algo que a mí me resultó bastante especial, porque no suelo acudir a eventos y, en fin, ver a tanta gente que le gusta mi contenido y ver que es real, porque a veces se pierde un poco la conciencia de lo que de que la gente te ve cuando estás en YouTube. Pues, en fin, eso fue una parte muy especial para mí, pero también hubo una para Rainbow, y es que vi algo nuevo. Vi una afición presencial mucho mayor de la que yo esperaba, y la que estaba viéndolo a distancia fue también muy, muy significativa. Personalmente estuve todo el rato mirando el contador de viewers para seguir cómo iba, y para mi sorpresa encontré que en algunos momentos se alcanzó la increíble cifra de 5.500 hasta casi 6.000 espectadores solo en Twitch, que no solo eran hispanohablantes, sino que había gente también hablando en inglés, disfrutando el espectáculo, diciendo que los comentaristas estaban loquísimos, y eso es cierto. Y disfrutando de esto también estarían los que lo vieron en Movistar, que también serían unos cuantos, imagino. Lo que se lió allí no fue normal, tampoco lo que ocurrió en internet, y eso causó que en muchos momentos me distrajera del propio partido. Muy breves momentos, evidentemente, porque el partido fue genial, todos los que se vivieron allí fueron muy peleados, pero de eso hablaré luego. Lo que pasaba es que me ponía a pensar en ese tema concreto. Aunque no haya estado siguiendo la escena nacional tanto tiempo, sí que me he fijado en las cifras que se manejaban, que en su día eran bastante menores que actualmente. Más que de notar que hace tiempo eran bajas, creo que lo más interesante ahora es mirar lo que significan de cara al futuro para el competitivo del juego. Sobre todo en el caso de la escena española, creo que ha sido muy estigmatizada por esto que siempre oyes de que aquí no hay gente que ve Rainbow, y creo que este torneo ha probado, ha demostrado todo lo contrario. Hay gente de sobra, y garantizando las condiciones y el enorme espectáculo que se ha montado este finde, la gente simplemente viene. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Los partidos que se vivieron fueron casi todos al límite, de los que te mantienen absolutamente pegado al asiento. Sobre todo la final entre Riders y Giants, que fue al final a los 5 mapas, todos ellos excepto el primero peleados hasta el final. Esto acompañado del buen castigo que hicieron los señores a cargo de esa tarea, y tenemos un perfecto evento que crea afición y que a mí personalmente me deja expectante por ver qué es lo siguiente que se organiza para el competitivo español. Desde aquí os animo a los que no lo hayáis hecho aún a estar atentos a lo que venga en el futuro a este respecto, puesto que al menos yo veo potencial en esta iniciativa que espero dure mucho, mucho tiempo.
Y bueno, chavales, eso sería todo por el vídeo de hoy. Como os he dicho antes, cuando he empezado esto era un vídeo bastante personal, es básicamente contar mi experiencia y dar mi recomendación para el futuro, pero me gustaría que los que vierais las finales o incluso los que acudierais al evento me dijerais vuestra opinión sobre el tema. ¿Tenéis expectativas en cuanto al futuro del competi en este país? ¿Creéis que tiene futuro directamente? Espero verlo todo en comentarios. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales.